Hola Atmánicos, bienvenidos a Atma Games. Bueno, bienvenidos a un nuevo gameplay, esta vez Resident Evil 4 para Nintendo GameCube. ¿Recordáis que nos quedamos aquí? Bueno, pues seguimos adelante. A ver qué nos espera este nuevo gameplay. ¿Os gustaron los anteriores? Bueno, es cierto que la calidad no era excesivamente buena. Espero que la calidad de este mejore significativamente. Bueno, ahí tenemos al mercader. Y salimos por la escalera. Como recordaréis, ahora vamos en dirección al cementerio, que es justo donde nos quedamos. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Os acordáis? Bueno, lo que íbamos a hacer primero es obtener un tesoro que la otra vez no pudimos conseguir. Y bueno, luego nos tocaba inspeccionar la iglesia que tenemos aquí a mano izquierda. Así que, bueno, en primer lugar vamos a coger este tesoro. Vamos a ver. Vale, es un emblema complicado, ¿eh? Vamos a ver si lo conseguimos así. Y bueno, confío en que sea de esta manera. Vamos a ver. Pues sí, lo hemos conseguido. Y ya tenemos el ojo del gato verde. No sé si nos quedaba por aquí algún circulito azul. Vale, los tenemos por aquí. Vale. Bueno, pues ahora nuestro destino es entrar en la iglesia. Vamos a proceder. A ver qué nos espera dentro de la iglesia. No se abre. Bueno, aquí nos llama Hannigan. Bueno, así que hay que buscar una pieza especial. Bueno, hay que encontrar una manera de entrar aquí. Así que bueno, habrá que buscar algo, ¿no? Habrá que buscar algo para poder entrar. Vamos a ir en dirección. Bueno, os lo voy a enseñar. En dirección al lago, ¿vale? Acaba de cambiar nuestro objetivo, nuestro destino. Y vamos en dirección al lago. A ver qué nos espera ahí. Ajá, más enemigos. Perfecto. ¿Ves? Este se ha suicidado por culpa de la crisis. Y aquí tenemos otros dos. Bueno, no hemos podido disparar al arma. Y este se ha agachado, ¿eh? Es curioso. Se ha agachado y le ha dado al otro. Vamos a ver. Bueno, pues tenemos que recurrir a la TMP. No sé si nos quitan más vida. Pues este se está luciendo, ¿eh? Tiene una puntería increíble. Bueno, sería conveniente curarnos, ¿no? Solo tenemos una hierba verde. A ver, pues sí. Sería realmente conveniente. Bueno, antes de nada vamos a disparar a ese disco azul que veis ahí al fondo. Con el rifle. Vamos a ver si llega. Vale, así con el rifle es diferente, ¿eh? A ver si desde aquí. Pues perfecto. Vamos a equiparnos de nuevo con la TMP. Recargamos. Y pegamos un salto. Bueno, vamos a curarnos por si acaso, que ya hemos arriesgado mucho.
Y aquí tenemos el decimotercer. Bueno, aquí hay una serpiente. Por lo menos eso. Vale, hay que tener muchísimo cuidado. Vale, la clausura de la iglesia y demás. Vale. Ese documento se guarda. La serpiente se marcha. Y aquí no tenemos nada. Bueno, pues nos vamos también. No sé si, no, si nos queda otro por aquí. Que lo tenemos justo detrás. ¿Vale? Vamos a ver si desde aquí llegamos. No, yo creo que desde aquí no vamos a poder. Tenemos que saltar. Y yo creo que ahora hay que disparar desde aquí. Vale, ahí lo tenemos, ¿no? Otra vez con el rifle. Vamos a apuntar. Bueno, genial, ¿no? Estupendo. Bueno, vamos a recargarlo para tenerlo listo. Y ahora habéis oído a algún enemigo. Vamos a equiparnos con la TMP. Nos damos la vuelta. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues ya está liquidado. Bueno, esto ha sido más o menos fácil, ¿no? Vale, pues pasamos a la siguiente parte. A ver qué nos espera aquí. Bueno, aquí tenemos un barril. Me imagino que tendremos algo. Pues no, nos ha sorprendido para mal. Aquí tenemos una cabaña. Y un cuervo por fuera. Ah, mira, tenemos miles de cuervos. Voy a lanzar, bueno, una granada cegadora. Yo creo que no servirá. Si hubiéramos tenido una granada, si hubiera servido, ¿vale? Porque nos hubiéramos cargado a todos y hubiéramos conseguido todo lo que tenían. Bueno, de momento por aquí solo hay esta cabaña. Vale, más munición. Es muy importante. Y bueno, tenemos que ir por aquí. Munición de pistola, genial. Y si bajamos por aquí, vamos a ir en busca del mercader. Sí, otra vez. Otra vez. Este tío se teletransporta más rápido que cualquier otra persona. Bueno, aquí tenemos una máquina de escribir. Y por aquí abajo, bueno, perdón, por aquí detrás tiene que haber algo. Sí, este barril. Vale, tenemos oro. Y aquí tenemos al colega, ¿no? A ver qué nos puede ofrecer. Bueno, de momento nada interesante. Vale, nada interesante. Podemos trucar algo. Sí, podría ser interesante, ¿no? Mejorar algo. Algo que no sea excesivamente caro. Vamos a mejorar la capacidad. Vale. Y vamos a ver de la escopeta. Podríamos mejorar. Vamos a ver. La capacidad también. Creo que sería una buena idea. Bueno, pues una vez mejorado esto, continúo. Bueno, podemos guardar. Vamos a guardar por si acaso. Y entonces continuamos. Vamos a continuar. Aquí tenemos hierba verde, importante. Y volvemos de nuevo a la realidad. A ver qué nos espera bueno, detrás de la próxima puerta, que es esta de aquí. Bueno, pasamos a otro escenario completo. Y creo que ya nos acercamos a la parte del lago. ¿Qué tendremos aquí?
Munición de pistola. Genial. Y aquí. Vale, oro. Bien. Es útil. Una planta. Vale, seguimos por aquí. Mira, otra vez la roca, ¿eh? Otra vez la roca. Y tenemos que correr. A ver si lo logramos esquivar ahora la primera. Vale. Nos ha cambiado la combinación. Pero bien, lo hemos conseguido. Ah, por aquí. No sé si nos hemos olvidado de algo. Creo que no. Bueno. Aquí no hay nada. Y aquí parece una cabaña, ¿no? A ver si podemos entrar por aquí. No. Parecía una cabaña. Bueno, seguimos por aquí. Y aquí tenemos más enemigos. Muchos más. A ver. Estamos exactamente en esta zona de aquí. Bueno, pues si os parece, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Antes de pasar a esta zona. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir.